Buenas tardes, querida comunidad de emprendedora. Bienvenidos a su programa Última Hora Emprende, en sintonía ya de Vito TVO. Vamos a conversar de los últimos sucesos que pasan en cuanto a la tecnología y con ello un próximo evento que se prepara para nuestro país, de la mano de Innovate LATAM 2022. Y hoy vamos a conocer a Daniela Sánchez, quien en representación y está haciendo un arduo trabajo en el área de comunicación, nos va a contar qué hay detrás de este encuentro y también cómo se están preparando. Bienvenida, Daniela. Hola, Lady. Muchísimas gracias por tu tiempo y este espacio. Muchísimas gracias a ti. Cuéntanos cómo se prepara, cuál es la organización que hay detrás de este encuentro, por qué lo están haciendo y cuáles son las expectativas. Creo que ya hice muchas preguntas, pero justamente eso es lo que quiero, ¿no? Una introducción para la comunidad emprendedora que está detrás de la tecnología y que probablemente este sea un encuentro para ellos. Claro que sí, encantada. Bueno, te cuento. Primero quiero contarles a todos qué es Innovate para que puedan entender un poco más a fondo de qué es lo que vamos a conversar. El día de hoy vamos a conversar sobre Innovate 2022. Este es un congreso de innovación y tecnología que va a llevarse a cabo el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Guayaquil. ¿Okay? Este es un congreso de innovación y tecnología donde vamos a tener dos ejes principales, en el cual están las nuevas tecnologías y por otro lado también están los nuevos modelos de negocios. Dentro de las nuevas tecnologías vamos a tocar temas como blockchain, inteligencia artificial, telecomunicaciones y 5G, ciberseguridad y también tecnologías inmersivas, que un poco para que tengan claro es lo que se llama el metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual. Todo esto está dentro de tecnologías inmersivas. Y por otro lado, también vamos a tener un poco de lo que es e-commerce y retail. También vamos a tener lo que es digitalización de servicios. Y adicional a eso, también vamos a tener lo que es comunicación y marketing. ¿Ok? Alrededor de estos grandes temas, vamos a tener diferentes speakers, tanto nacionales como internacionales, que van a contarnos un poco más sobre el desarrollo de esas tecnologías dentro de la región. ¿Ok? Nosotros tenemos trabajando ya a favor de este evento o por este evento hace aproximadamente 4 o 5 meses. Con el equipo hemos tenido un trabajo bastante arduo. De hecho, uno de nuestros objetivos dentro del Congreso no solamente es generar este vínculo entre las empresas y proveedores de servicios tecnológicos, sino que también es un poco empoderar a la mujer para tener más representación dentro del sector tecnológico. Te cuento un poco, Lady. En realidad, a nosotras nos mueve esta causa puntualmente porque en el sector tecnológico solamente el 27% de todos los puestos están ocupados por mujeres. Es decir, en realidad es un sector que para la mujer es prácticamente nuevo y esa es una de las cosas que queremos hacer, dar esta plataforma, incentivar mucho la participación por parte de mujeres. Y dato curioso, todo nuestro equipo está conformado por mujeres. Ok, entonces bueno, eso un poco, ¿qué te parece hasta ahí? Excelente, excelente. Creo que has tocado dos fibras muy importantes y también pueden parecer sensibles, ¿no? ¿Cómo lo percibo yo? Se ha hablado y se ha dicho mucho acerca del blockchain, de la ciberseguridad, telecomunicaciones, la misma inteligencia artificial, pero probablemente todavía la información está muy superficial o su adaptación, ¿no? Todavía falta mucho por meterse aún más en ese mundo, sobre todo en que los negocios hagan este giro hacia allá. Y creo que es bastante prudente que se abra este espacio para que, sobre todo, se pueda informar las grandes comunidades empresariales, los emprendedores y quienes quisieran insertarse o pudieran tener una oportunidad, como lo acabas de decir, en este caso, el género, ¿no? Pero ¿cómo percibes tú que estás dentro de la coordinación, la preparación para quienes podrían recibir esta información? ¿Crees que hay gente altamente ya informada, medianamente capacitada? ¿Cuáles son esos aliados con los cuales ustedes se han congregado para poder llevar a cabo este espacio? Bueno, te cuento, realmente hay gente que está extremadamente preparada. Si bien es cierto que estas tecnologías están en constante desarrollo e innovación, al día de hoy no hemos explotado al 100% el potencial de cada una de ellas. A nivel de región, puntualmente Ecuador tiene muchas oportunidades para las cuales apuntar. Por eso es que hemos traído a un profesional de Estados Unidos, que es el Chief of Innovation de Google,
También vamos a tener al CTO, que es Chief of Technology de Nokia. Vamos a tener al Chief de Innovation, también un poco de lo que es Amazon a nivel de Latam, que está con WIS. Y en realidad, así vamos a tener a varios exponentes y a varias personas que son autoridades en los diferentes temas. Por ejemplo, Connie Anzaldi, quien ella es una sensación argentina, y nos va a hablar sobre los NFTs y la Web3. También vamos a tener a Rommel, que él en realidad es venezolano, pero se ha aliado con un chico acá de Ecuador, que tiene 18 años y están desarrollando un proyecto de NFTs que adicional a eso no solamente ponen el mapa al Ecuador como cultura, sino que también está haciendo un tema de sostenibilidad social para sostenibilidad ecológica, perdón, para las Islas Galápagos. Entonces, en realidad esto es como algo que te puedo contar a grandes rasgos, así como para que tengas una idea de la calidad de speakers que vamos a tener. De hecho, nos acaban de confirmar un speaker que va a venir desde Dubái, que en realidad él está desarrollando NFTs con diferentes equipos de fútbol. Entonces, un poco para que te imagines en serio el potencial que tienen cada una de estas tecnologías. Y en realidad eso es lo que nosotros queremos proyectar. Lo que nosotros queremos es que la gente empiece a entender mejor. Y como tú dices, o sea, abrir el abanico de posibilidades, no solamente para que los empresarios y para los dueños de empresas en general tecnifiquen e innoven todas sus plataformas, sino también para esas personas que están buscando una nueva fuente de ingresos, que de pronto están buscando cambiarse de rubro, o chicos que de pronto también están intentando entender un poco más este tema. Es como, Innóvate viene a traerles todo eso, a traerles un abanico de posibilidades sin fin en realidad. Muy interesante lo que acabas de mencionar, sobre todo la referencia, ¿no?, de los speakers o de aquellas personas que van a informar en el marco de este evento. Sin embargo, yo creo, ¿no?, que la información es el primer paso para que luego exista una ejecución. Pero tú, aparte de esta información, ¿quiénes crees que deban estar para que finalmente, pues, estos tipos de las nuevas tecnologías se puedan implementar en los negocios o que pueda tener una visibilidad más cercana en la ejecución para el empresariado ecuatoriano? Bueno, la implementación se va a dar, el empresario ecuatoriano esté listo o no esté listo. Esto es en realidad una corriente que se está llevando y es tan inevitable como las redes sociales o como en su tiempo el Internet. De hecho, las tecnologías inmersivas en las cuales está el metaverso se prevé y la realidad virtual se prevé que sean las nuevas redes sociales. Okay, el blockchain te va a llevar al nivel de trazabilidad puntualmente a niveles logísticos, tanto de agricultura como de minería, como de todo tipo, a niveles ¿cómo se dice?, de exigencias mucho más altos. La inteligencia artificial nos va a obligar a entender de mejor manera nuestro comportamiento. La ciberseguridad es algo que va a estar en todo, porque obviamente todo se está digitalizando y la pandemia, claro, ayudó a este proceso de aceleración a nivel de digitalización y transformación, ¿no? Entonces, a ver, me encantaría, yo les invito a todos, porque esto aquí es algo que todos vamos a terminar utilizando y que todos tenemos que entenderlo y que en realidad yo creo que a muchas personas sí les causa recelo o sí generan como que esto es demasiado complejo o esto no lo entiendo, pero en realidad como todo y como tú dices, Lady, es cuestión de aprender, es cuestión de primero informarse, es cuestión de darle la oportunidad de abrir la puerta a este nuevo conocimiento que en realidad no es tan complejo como nos han hecho creer. ¿Nos puedes dar referencias de qué usuarios o qué países ya están implementando este tipo de factores o envueltos en sus negocios? Como lo acabas de mencionar, dices, esto se va a dar. Entonces quisiera que nos cuentes acerca de estas referencias para que nuestra comunidad emprendedora tenga entendimiento. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, por ejemplo, por lo menos puntualmente a nivel de Ecuador, que es un país tan agrícola, hay ciertas exigencias en las cuales, y esto yo estoy hablando como ya muy técnico, y por favor, yo no soy agrícola, entonces por ahí si me equivoco en algún término, por favor, siéntanse en la libertad de decirme, Dani, mira, para que te entiendas mejor, ¿ya? Pero básicamente es como para que la gente sepa y que, por ejemplo, hay mucha gente que promueve su producto como esto aquí es hecho por agricultores que son pequeños agricultores y apoyamos mucho a la economía, digamos, del país. ¿Ya? Y a veces es como, en realidad no lo hacen. ¿Me explico? O para
cuidar la cadena de frío que se tiene en ciertos productos, o también, por ejemplo, a nivel de minería, que son estos diamantes que muchas veces le llaman diamantes de sangre, ok, para asegurarse que, por ejemplo, no vengan la cadena logística, ok, para asegurarse que cada cosa venga de donde dicen que viene. Por otro lado, la inteligencia artificial también se está viendo en todos los lugares. Por ejemplo, sin que tú te des cuenta, Amazon ha puesto inteligencia artificial por todas partes de su e-commerce, porque en realidad ya está de alguna manera como preveyendo, ¿ok? De qué manera o qué cosas tú vas a necesitar o qué vas a querer comprar. Asimismo, como por ejemplo TikTok y su algoritmo. En realidad la inteligencia artificial está desarrollada a partir de algoritmos y lo que hace es analizar nuestro comportamiento y después de alguna manera hacer una predicción. Asimismo, también, por ejemplo, con el blockchain, se prevé que pueda eliminarse la corrupción dentro de las elecciones populares, ¿ok? Porque cada cuadrito de blockchain es casi que inhackeable. O sea, en realidad para hackear un cuadrito de blockchain se necesita, así, es casi que imposible. O sea, es 98% confiable, digamos. Entonces, hacia allá vamos. ¿Me explico? O sea, ese es el futuro y esto se va a dar y este cambio se va a dar. Le guste a quien le guste. Al tocar o al mencionar ciertos sectores, ¿no? Las respectivas industrias que has acabado de decir, se prevé, ¿no? Que haya también una integración o una vinculación de parte del gobierno. ¿Ustedes han considerado una vocería gubernamental dentro de este encuentro o solo lo están manejando a nivel de sector privado? No, realmente nosotros hemos hecho alianzas con varias cámaras y adicionales también vamos a tener la presencia de Épico, que bueno, ellos son representantes, digamos, a nivel puntualmente de municipio, pero el Ministerio de Telecomunicaciones también va a estar presente, así también como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por su parte. Y adicional a eso tenemos dos foros, uno en el cual se habla de innovación urbana. Okay, en donde vamos a tocar todos estos temas del uso de las nuevas tecnologías dentro del desarrollo de las ciudades y adicional a eso también vamos a tener el foro de regulaciones, donde se va a hablar de las oportunidades legislativas para la transformación digital del país. Cuéntame cómo va a ser el proceso de vinculación para quienes estén interesados. ¿Ahí tiene costos este evento? ¿Ahí cómo es el proceso de registro? ¿Hasta cuándo va a estar abierta la convocatoria? Háblame de esos detalles para que aquellos tecnológicos que están detrás de la pantalla puedan llegar a este encuentro. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ustedes pueden adquirir las entradas en innovatelatam.com. Solamente para que tengan claro, es innovate sin la E al final, termina en T, latam.com. Ahí van a poder encontrar, ¿sabes qué? Solamente nos quedan las basic, digamos, teníamos las basic, las de estudiantes y las entradas en streaming. Teníamos una entrada en la cual iban a poder tener un taller con el speaker de Google, ¿ok? En donde nos iban a enseñar y el taller se llama Your Future Ready Mindset. Ok, básicamente como que vamos a hacer algunos ejercicios en donde van a preparar su mente para hacer la innovación y llevar su empresa a otro nivel. Gracias a Dios ya lo tenemos sold out, pero todavía nos quedan las entradas basic, las cuales cuestan $200, pero aprovecho y me mando la cuñita, que ahorita estamos en flash sale, pero esto es por una cantidad limitada, así que corran a comprarlas para que no se queden sin sus entradas. También tenemos estudiantes, pero queremos promover también la asistencia de estudiantes al Congreso, que también tienen un costo menor al del flash sale incluso. Y también tenemos una entrada en streaming, ¿ok? Esta entrada en streaming va a estar súper interesante, va a estar súper chévere porque, y también te voy a contar el secretito, estamos terminando de mapear el evento, o sea, en serio, el evento en el metaverso. Entonces, las personas que puedan asistir a nivel de streaming, que compren estas entradas, van a poder ver toda la experiencia. ¿Ok? Y es que eso se trata. El evento no únicamente se queda en un evento tradicional o convencional, que tienes únicamente los stands y las charlas. Nosotros queremos llevar esto a otro nivel, ¿ya? Porque nuestro eslogan es más que un evento, una experiencia. Y claro, tú dices, bueno, eso es súper cliché, la gente lo dice todo el tiempo. No, nosotros de verdad nos hemos asegurado de que, por ejemplo, una de nuestras experiencias, vamos a tener un simulador de Fórmula 1, en donde literalmente te vas a poner las gafas y te vas a sentir que eres así como Schumacher, ¿ya? Así, ah, estás conduciendo en Fórmula 1, literalmente. Por otro lado, también vas a tener entrevistas en metaverso, como para que la gente se vaya familiarizando mucho más con este concepto y lo pueda ver en práctica.
Ok, adicionales también nuestros certificados van a ser certificados en blockchain, es decir, van a ser inmutables. Y también, como si esto no fuera poco, ok, vamos a tener una galería de NFTs y de artes en realidad aumentada de diferentes artistas nacionales. Ok, y aparte, tienes que venir porque vamos a estar sorteando un pasaje a Europa en nuestro Tech Hunt. Ok, es como una cacería de premios tecnológicos y vamos a estar regalando tablets y celulares. Y en realidad, te voy a decir sincera, aquí entre nos, digamos, es una inversión la entrada, porque seguramente no te vas a ir con las manos vacías. Excelente que hayas podido en este momento no solamente hablar, sino hacernos graficar ya en nuestra mente todo lo que prepara este encuentro y que es justamente el reflejo de su concepto, ¿no? Porque hacia allá es donde se dirige la tecnología, ¿no? Y estas nuevas implementaciones que si se aprovechan las oportunidades, pues no solamente el negocio de los tecnológicos va a estar inmerso, sino todas las industrias en general. Y justamente hacia allá quería formular una pregunta y era, ¿quiénes son los perfiles o quién es este perfil de quienes ya prácticamente han obtenido las entradas que me dices que solamente te queda un nivel? Así que háblanos acerca de quiénes van a estar dentro de este espacio. Bueno, los asistentes en general, puntualmente las personas que van a estar en los talleres y en las entradas premium, son todos gerentes y presidentes de compañías o personas que realmente tengan, digamos, y hayan apostado por invertir en esta entrada, ¿no? Digamos, no era una entrada barata, costaba $400 y realmente es un perfil bastante alto las personas que van a ir y es una oportunidad bastante importante también para hacer networking, para hacer estas conexiones en donde tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer negocios con esta empresa puntualmente. Entonces, seguramente va a estar dentro del Congreso. Nosotros tenemos el aval no solamente de Kruger, sino también del Hotel Hilton. Y adicional a eso, estamos trabajando de la mano con cámaras como la CICEI, como la CITEC, como AmCham, un poco Corpay, que son personas que son bastante influyentes dentro de diferentes medios, ¿no? Entonces, ese es el rango o el perfil de las personas que van a estar viniendo al Congreso en realidad. Excelente. Quiero hacer, ya estamos llegando casi a la recta final de la entrevista, pero no quisiera quedarme sin esta consulta y es que, de hecho, creo que también en nuestra audiencia está preguntándoselo. Hablaste al inicio acerca de la vinculación, ¿no? Del género de la mujer dentro de este mundo. ¿Cómo ustedes están impulsando para que el género se encuentre dentro de este espacio o que pueda tener mejores oportunidades para este tipo de encuentros o para este tipo de desarrollos que se vienen y que ya los estamos viviendo en el mundo? Bueno, de hecho, nosotros hemos asegurado que una parte de los stands vaya dirigido hacia mujeres que están haciendo startups o tienen empresas dentro del mundo tecnológico. Por un lado tenemos eso, por otra parte también tenemos un poco lo que es, hemos asegurado que dentro de la participación de nuestros speakers estén mujeres que sean autoridades bastante influyentes y que sean ejemplo, okay. Y adicionales también vamos a tener un foro que se llama Women in Tech, en el cual se van a hablar de las oportunidades y los desafíos de las mujeres dentro de este sector. Un poco es eso para hacer concientización y sabes que además para poner en traer a coladura y darle una plataforma de exposición a mujeres que son autoridades y líderes dentro del sector, no solamente para que las personas en general se enteren, sino también para que nosotros como jóvenes podamos ver a estas mujeres que son ejemplo y poder seguirlos, porque un poco también lo que estaba leyendo era la importancia de tener ejemplos a quienes seguir, no solamente por nuestra parte, sino también por parte de los niños o de los jóvenes, que de pronto las mujeres a veces ni siquiera se nos pasa por la cabeza seguir una carrera que vaya enfocada a la tecnología, porque no tenemos un precedente. Y eso es un poco lo que queremos cambiar. Excelente, Daniela, gracias por ayudarnos, por traernos esta información, por ponernos al día también sobre qué es lo que está pasando en el tema tecnología. Por favor, quisiera que nos dejes un mensaje y que vaya dirigido para aquellos hombres, para aquellas mujeres que a lo mejor están queriendo empezar un negocio netamente tecnológico. Bueno, en realidad yo lo que les podría decir es, no se pueden perder Innovate 2022 este 4 y 5 de octubre en la ciudad de Guayaquil, o sea, en el Hilton Colón. En este evento vamos a conversar sobre las tendencias tecnológicas, sobre lo que se viene, sobre la evolución, sobre el futuro. Si ustedes quieren realmente
pasar al siguiente nivel, si ustedes quieren de verdad tener un paso adelante, es hora de empezar a transformarnos digitalmente, es hora de empezar a innovarnos. O sea, de verdad hagan la inversión porque no hay inversión que dé mayor retorno que la que se hace en conocimiento. Entonces los espero el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Hilton en Colón, en el Innovate Latam 2022. No se lo pueden perder. Ya lo dijo Daniela, tienen hecha esa invitación esta tarde, más que un evento, una experiencia, que es el lema de la primera edición del Innovate Latam. Nos vemos con ustedes en una próxima sesión aquí en Sintonía de Pluto TV, Última Hora Emprende. Gracias, Daniela. Chao, gracias a ti.